Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Contreras. Si han estado viendo por ahí, hay una serie de videos producidos por Aldebarán Muñoz, mi super brother, que consisten en rehacer covers de la escena tan pequeña, más o menos de la década de los noventas para adelante, que es la que vivimos nosotros, no los contemporáneos. Y bueno, hacer covers de bandas clave de ese tiempo, por ahí ya hizo por ahí uno de Penélope, uno de Crossing Dead, uno de Aquelarre. Y pues bueno, ahora se juntó una alineación para rehacer un tema muy especial de una banda muy importante en esa época para nosotros. Y bueno, vamos a estar participando Aldebarán, César Martínez, Alex el Gusano, un servidor que formábamos parte de una banda de heavy metal también de ese tiempo llamada Crónicas. Y bueno, por ahí va a estar invitado Rubén en los solos y por supuesto el War, Humberto War en la guitarra, para que suene esto muy, muy poderoso. Es un tema de Desierto Azul. Es una banda que realmente tenía todo, pero yo creo que estaba tocando el género equivocado en la época equivocada. Estaban tocando heavy metal, pero tenían imagen, tenían desenvolvimiento, tenían ejecución, tenían todo. Por ahí de a principios de los 90, a mí me deslumbró la primera vez que los vi. Sus guitarristas, su baterista y sobre todo el vocalista Gianfranco no tenía una imagen que haz de cuenta que estabas viendo a Sebastian Bach de Skid Row, Jon Bon Jovi, una cosa. Una cosa así, pero realmente cantaba increíblemente bien. Y sucedía algo, las bandas que tocábamos, rock melódico, heavy metal, hard rock, estábamos como que condenadas a tocar en nuestro cuarto, no nos invitaban a los eventos, era algo muy cerrado. Yo le llamaba algo de la maldición, como si las fuerzas demoníacas estuvieran en contra de las fuerzas de la luz, que eran las que tocábamos heavy metal. Pero bueno, de eso habla un poco esta canción. Bueno, habla también de la fe en la que no se puede confiar del todo, en la religión. Se llama Lluvia de Sangre, esperemos que les guste, interpretada por nosotros, como ya lo mencioné, Humberto de Artward, Aldebarán, un servidor Marcelo Contreras de Sensor y varios proyectos más, y Excrónicas, por supuesto, El Gusano y Rubén en la guitarra. Super Brother también. Esperemos que les guste, que sea de su agrado y bueno, les haya gustado este proyecto les esté gustando más bien este proyecto de revivir los covers del pasado. Esto tiene toda la esencia del heavy metal. Un saludo y nos estamos viendo.